Nosotros trabajamos en la Revise, que es la revista del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, una publicación que aparece dos veces al año y es una revista científica con publicación con referato. Y en esta oportunidad tenemos una convocatoria abierta para recibir artículos hasta el 31 de octubre que tiene que ver con un dossier sobre feminismos. Feminismos latinoamericanos, indígenas, decoloniales. Organizado y coordinado por el comité editorial de la revista propiamente y por dos investigadoras de la Universidad Nacional de Córdoba que se dedican a estas temáticas y que bueno, han decidido colaborar con nosotros para abrir el campo a recibir artículos a nivel crítico y científico sobre estas temáticas. O sea, ¿quiénes pueden acceder a eso? Sí, investigadores, docentes, becarios, tesistas, becarios y becarias, tesistas, no solo de la Universidad Nacional de San Juan, sino de cualquier parte del mundo, centros de investigación de otros lugares, digamos. Está abierta la convocatoria para todos ellos y ellas. ¿Cómo hacen? ¿Se acercan por el instituto? No, tienen que enviar, digamos, tienen que entrar para ver las bases y condiciones a la página de la revista de la Universidad Nacional de San Juan y a partir de allí pueden descargar de alguna manera cómo es la convocatoria, poder ver qué características tiene que tener y ahí acceden a subir, digamos, su artículo a la plataforma que trabajamos nosotros. Y la convocatoria se hace mediante una plataforma, que es la plataforma de la página, digamos, una página web con la plataforma Open Journal System, que es allí donde los autores pueden encontrar toda la normativa referida a los envíos, autores y autoras, obviamente. Bien, sí, en este momento, en la plataforma hay dos convocatorias. Una futura, que es la que ya relató mi compañera, y la que estamos transitando en este momento, que está pronta a publicarse el 30 de septiembre, que contiene tres secciones. Una sección de artículos libres y otra referida a la temática de minería. Esta, en lo puntual, está dirigida por la doctora Lucrecia Wagner y el licenciado Marcelo Guirao, ambos investigadores del CONICET, de la Universidad Nacional de Cuyo, CRICIT, CCT Mendoza. Esta convocatoria tiene dos dimensiones. Por un lado, intentamos rescatar los artículos o envíos de tipo científico, conocimiento de tipo académico, y por otro lado intentamos rescatar que serían las narrativas de resistencia. O sea, intentamos conjugar dos tipos de conocimiento, un conocimiento de tipo académico, pero al mismo tiempo visibilizar el conocimiento y los saberes de las organizaciones y los movimientos que están en la lucha por el tema de la minería y el extractivismo. Bueno, la convocatoria ya cerró en realidad, y está pronto a ser publicada y esperamos que a principios de octubre, a fines de septiembre, a principios de octubre, ya esté en el número 10 de la revista, publicada en la página web de la Universidad de la Revise, en la página de la Universidad Nacional de San Juan.